Bueno, a través del programa de fortalecimiento de gestión provincial del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que ejecuta a nivel nacional el Ministerio del Interior de la Nación a través de la Secretaría de Provincias, la provincia de Río Negro consiguió un financiamiento para la ejecución de una red troncal de fibra óptica que va a cubrir el tramo entre Choel, Choel y General Roca en esta primera etapa a lo largo de 210 kilómetros de extensión. Cubriendo, obviamente, el servicio de internet, voz, datos y eh, telefonía a todas las localidades entre medio de entre, las entre las dos ciudades. En total llegaríamos con un servicio de internet a 14 localidades del valle. ¿Cómo mejora el servicio esta, esta retroncala a lo que a lo que ya existe? Bueno, esta troncal se suma a todos los servicios de, de conectividad. Básicamente este, este servicio va a permitir ofrecer mejores servicios y de mayor calidad a toda esa zona, una zona que ustedes saben tiene una gran dinámica económica, productiva, social. Eh, que requiere de estos servicios como otras zonas de la, de la, de la provincia obviamente, este plan forma parte del, del plan de conectividad de la provincia y va como les decía, ofrecer los servicios de internet, voz, datos, imágenes a toda esa, a esa región, tanto al sector público al sector privado como al sector residencial eh, este financiamiento se logró gracias a el, un, un proyecto que presentó la agencia Río Negro Innova eh, con la asistencia de la Unidad Provincial de Financiamiento Externo, la CEFE, y la asistencia técnica de Altec, Sociedad del Estado. En el diseño de este proyecto y de sus características técnicas, este proyecto fue licitado el año pasado, se recibieron ofertas, se fueron evaluando durante el año y recientemente fueron adjudicadas a una unión transitoria de empresas por un monto de 672 millones de pesos. Que esperemos comience su construcción en las próximas semanas una vez estén acordados todos los detalles técnicos y contractuales. Quintana, esto impacta directamente en el desarrollo económico de la provincia, ¿no? Eh, 2022, el nivel de digitalización que deben tener las empresas, eh, bueno, eh, pienso que, que impacta directamente. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Absolutamente, es un impacto muy importante eh, en lo que es la conectividad. La conectividad hoy, hoy es esencial, es un servicio esencial eh, para todo el sector, eh, digamos, Provincial, a nivel público, municipal, educativo, el sector productivo, eh, eh, el sector residencial, eh, sin duda alguna es un servicio esencial que va a impactar eh, fuertemente, como les decía, en la zona de Alto Valle, Valle Medio, que va a ser la zona, digamos, eh, de mayor impacto de esta red. Eh, vive aproximadamente la mitad de la población de la provincia, así que imagínense que los beneficiarios van a ser muchos y potencialmente el impacto va a ser muy grande.